Nos está grabando. Hagamos algo super sexy. ¿Qué pasa? ¿No los quieres? No, no. Dios, no. Ok, ya. A ver. A medida que nuestros héroes nos quedamos solos. Héroes. Entre comillas. Entre comillas. Hasta el escritor lo duda. Duda si son héroes. Crecen. A medida que nuestros héroes crecen, les van educando. Slash entrenando. Bueno, que debe ser cuando sean grandes. ¿No hubiera sido más recomendable poner una I? Ah, bueno, bueno. En que deben ser cuando sean grandes. O sea, son niñitos. Listo. Ya. O sea, tienen libre albedrío de elegir si ser buenos o malos, pero a eso les educa y entiende lo que deben ser. Al parecer. Sí. ¿Quiere ser malo? Pues okay. Ya que sea. Ahora, no lo, o sea, no, yo hablo de no, eso. No signo de interrogación, signo de interrogación, signo de interrogación. Yo lo voy a decir. Ya. El enemigo de Batman, el acertijo, dice. El acertijo. ¿Qué? Okay. El acertijo, él es el acertijo. ¿Oíste? Profesor, ¿qué significa Smith? Bueno, nos van a decir qué significa Smith también. Supermamones y dioses bieluchos. Hasta que nos sigan lo que significa, vamos a decir eso. Supermamones y dioses bieluchos. Okay. Y no se trae ninguna respuesta. Profe. Ya, profe. Buena pregunta, Winslow. Nombre. ¿Winslow? ¿Qué tal de nombre es ese? Creo que viento significa... lento. Viento lento. Sí, si en tu nombre ¿cómo? Dice que eres lento o algo estás haciendo mal. Winslow, ok. Buena pregunta, Winslow. Es un acrónico. Sus significa... padres no te querían. Bueno, una pregunta, Winslow. Fuiste un accidente. Se rompió el preservativo. Ya, güey. Déjame terminar. Iván, déjame terminar la coche. Ok. Buena pregunta, Winslow. Es un acrónico. Significa seres maldecidos por la ira de los dioses. Ahora se joden. Ahora diremos supermamones y dos veces de mi grupo. ¿Para qué no lo dicen al principio? Se queda así. Como no nos obligaron. No hay ninguna otra respuesta. Ok. W. ¿Quién es W? Yo soy W. Es el Winslow. Era Winslow. Winslow. Ah, ya. Cuando das lo que he escrito el nombre, solo pones la primera letra. Sí. Sí. Ok. W, el N. Yo solo veo dos personajes con W. Ya, tú eres W. ¿Quién va a ser W? W, doble T, Matotino. Ok. Ok, W. ¿Nosotros? Dice confundido, yo también estoy confundido porque te han puesto doble. No, dice confuso. Confuso dice. W usó confusión. Okay. Es muy efectivo. Se golpeó a sí mismo. Ok, profe, dos puntos. Así es. Ah, no, espérate. Ok, así es. Todos ustedes son Smith. Supermamones y otras debiluchos. Poder se puede considerar una maldición desde cierta perspectiva, al estar lejos de casa y demás cosas. Pero tranquilos, no es nada que no pueda manejar especialmente ustedes dos. Señala a Winslow y al sujeto de fuego. El sujeto de fuego que apareció. Ahí de forma espontánea. Todo dice el sujeto de fuego. Solo tiene su sujeto de fuego. Como no es humano. Ese sujeto siempre estuvo ahí. Sí, por eso. Siempre estoy parado tomándonos ahí. Son los primeros Smith. Mira dentro de nuestra alma. Supermamones y ya está, bueno. De la historia, ambos enviados a la vez a este lugar. Alumnos. Oh my god. A ver, bueno. El acertijo ha vuelto. ¡Qué estupidez, tío! Momento. Este está en formato script y al principio están los signos de interrogación, pero luego dice el chico de fuego. ¿Cuál es el punto? El punto es que estamos mal escritos y después lo leemos. César, ni puntos hay, todos los puntos están allá abajito. Sí.
Ahí están los puntos. Ya. Estás buscando. Dice el chico de fuego. Puntos que pasan de todo. Okay. Ya, okay, profe. Ya, okay. La boquita, señor, dice de forma autoritaria. Dice de forma autoritaria. Dice de forma autoritaria. Oh, sí. Exacto. La boquita. Bueno, ya, el acertijo. Continúa. Exacto. Tres signos de... Eso está mal, ya te procedí. Sí, eso está mal. Está al revés, ¿no? Está claro. No. Está al revés, entonces voy a leer al revés. Sí. Caos del agente no llevado. ¡Mierda! ¡Ojalá! ¡Yo leo! ¡Esta! Senegal, Sol, Odabey, Nareibu, Ala, Alajo, Sedi, Putse, Anu, Salk, Atse. Bueno, ¿saben? Tiene sentido. Siento que me están echando. Supongo que esto es la maldición de la que hablaban. Sí. Siento que me están echando una maldición azteca por alguna razón. Para invocar a un demonio. Se prende la grabación, salga mal. Léelo, por favor. Léelo bien, por favor. Ya, léelo. Esta clase es una estupidez, ojalá. Me hubieran llevado los agentes del caos. ¿Verdad? Y está hablando de disco. Podría pelear con Batman. Está hablando de nosotros. Entonces, lo llevaron los buenos, pero les dan opción de ser buenos o malos. A ver. Sí. No entiendo. ¿Cómo? Se prende en fuego. El propio. Uy, ya se calentó. Se calentó. Ya se calentó. Is on fire. Se calentó. On fire. This boy is on fire. Okay. Mira, bueno, ya. El profe le tira un baldazo de agua fría y lo mata, claramente. ¿Por qué era una llamita? Es como Charmander, si le apagan la llama, viejo, se muere, pues. Whipping spaghetti. Siempre te recuerdan un chico de fuego. Acertijo. Screams for help. Ya, okay, profe. Y el profe dice... No vengas otra vez con tus quejas. Lo teletransporta a la sala. ¿Qué? A la sala de castigo. ¿Qué castigo? ¿Qué tipo de castigo? Aquí se te bajarán los humos. ¡Oh! ¿Qué? Está hablando a los cuatro extremos de una cama. ¿Qué es eso? Me arrepiento. Aquí se te bajarán los humos. Con humo se refiere a pantalones. Pero... Iván, el acertijo. Acertijo. ¡Aquí, desacame! ¡Vente a quemar! Intenta quemar el lugar, pero solo sale un poco de humo. Ok. De hecho, ¿por dónde salió? Oigan, ¿por dónde salió? No, deja de hacer eso, sabes que aquí no funciona. Me recuerda a sus poderes graciosos, no funcionan eso, aquí. Eso me recuerda a la película Super Escuela de Héroes o algo así se llamaba. Sí, de ahí lo están sacando seguramente. ¿En serio? Ay, qué película tan mala, Dios. Solo falta que diga, no soy el profesor Magma. Yo fui el compañero de tu padre cuando fue un héroe. Ay, no. Y siguiéndose, y el acertijo dice. El acertijo. ¿Qué dice? Dadinu, Dropol, Agnet, Os, Nau. No, basta. ¿Está hablando alemán? Nadie entiende qué es eso. ¡Ay, Hitler! ¿Por qué hablan en ruso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡En Rusia! ¡De pro... ¡Qué vodka! Bueno, ya, continuamos. ¡Es en ruso! Ya, Iván, ya. ¡Vodka, my friend! Ya, Iván. Iván, rápido. ¿Qué? ¿Era acertijo? ¡Vale! Ah, sí. No, eso es W, es el tipo lento al que nadie le quiere. Te mataré cuando tenga oportunidad, grita, porque te mataré cuando tenga oportunidad, grita todo pulmón.
punto la lava que sale del volcán, ¿de qué especie es? Es un magma. Es un magma. Corochip. Es un Corochip del planeta Corot 7B. ¡Es un Pokémon! ¿No lo ves? ¿Quién es este Pokémon? ¡Corochip! ¡Magmas! ¡Pikachu! ¡Ay, no! Okay. Ya, responde. Responde el profesor, responde como si nada hubiera pasado. O sea, eso lo dice el profesor. Responde como si no hubiera pasado. Ah, no. Como verán. Bueno, como verán. Están las dos niñas ahí. Bueno, ya. El profesor se detuvo. El profesor se detuvo y dijo: respondí como si nada hubiera pasado. Muy bien. ¿Quién es yo? ¿Quién es tu profesor? Nadie. Como verán. Este chico era bastante. Como verán, este chico es bastante problemático y retrasado. Y siempre terminaba en castigo, encerrado. ¿Por qué estás diciendo que nadie se va a ser el tipo que de repente aprende sobre la responsabilidad y otros valores y la chingada y se va a volver? Que aprenda a controlar sus poderes y todo eso. Sí, y que ya no será. Se salva el mundo. Y va a ser así. ¿Batalla naval? ¿Dónde? Ya valieron ver y se los carga a todos. Wow. Alguien que es castigado cada vez que no sigue las normas. ¿Qué tipo de castigo? El capítulo 1 de Lucha Interminable de Héroes y Villanos 1. Yeah. Yeah. La descripción dice: primer cap, el nombre es provisional, pero lo dejó. Pero esta es la posibilidad de que se quede, pues se quedó. Y no hay comentarios. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? César, César. ¿No te suena el nombre Jefe Mario? ¿No te suena el nombre Jefe Mario? Yo sé que los caballeros lo han leído, pero... Sí. Lo ha leído también Patch de Pony. ¿Del Rey Mago? ¿Patch de Pony? Lo que no recuerdo es... Sí, el tipo que ya se ha muerto y no sobrevivió. Lo que no sé es qué es esto, prácticamente. No, tampoco. Yo estaba muy verlo. Que no es claro, es la liga de los supermamones y los debiluchos. Pasemos al capítulo 2. Existe, curiosamente. Sí. Bueno, creo que el primer capítulo era famoso y hizo la continuación. El capítulo 3, qué depresión. No, ¿cómo se sigue el próximo capítulo? Ya, Smith, lucha interminable de Héroes y Villanos 2. Lucha interminable de Héroes y Villanos 2. Héroes. Por eso somos el equipo B, porque ponemos tildes y comas donde no hay. Abajo sí tiene acento, los primeros héroes de la historia. Volumen 1, 2 puntos, los primeros héroes, ahí sí tiene la tilde, de esta historia. Todavía no he llegado. Capítulo 2, primer día de entrenamiento. Y Magmas grita. Ay, esta vez sí está bien. Son más de uno. Ay, creí que era Iván. Iván, pues eres tú, pues. ¿Yo Magmas? Sí, eres sí. Él es el. No, pero... No, soy Winslow, y Winslow está más abajo. ¿Quieres que el acertijo? César, no me refería a eso. En fin, tendré que hacerlo yo. ¡Ánimo! ¡Odio este lugar! ¡Y grita pateando la puerta! La puerta se abre. Ay, ya puedes salir. Grita pateando la puerta, se abre. Así que le llaman puerta. Era tan fácil. Hubiera sido tan horrible que, no sé, que se me ha mantenido cerrada después de que la pateara. Ok, va. Y el profe Julio dice... Ok, ya puedes salir. Será mejor que cuides esta actitud. Después de que patea la puerta. Y será mejor que pases esta X al otro lado de la ecuación para que despegues completamente. En fin, un chiste que solo yo entendí, al parecer. Y Magnus dice... Ay.
será mejor que cuides tu actitud entre comillas. ¿Qué rayos son estas comillas? Y el profe responde: Ben, hoy es el primer día de entrenamiento. Ok, ya era hora. Espere 11 con número, años. Espere 11 años, maestro. Voy a ser una pendeja. Ya era hora, pero espere 11 años. Por darle una paliza a alguien, dice Chava. Momento. Yo no estuve... ¿Tiene 11 años? Yo no estuve cuando empezaron a leer ustedes. ¿Qué pasó en el capítulo anterior exactamente? No, en el capítulo anterior nada más nos... ¡Nada! ¡Nada! No te percibe mucho. Pues, ay, bueno, al parecer... hubo una parte que yo leí con la voz sensual que decía... ¿En serio no los quieres? Y no. Todo salió de control. ¡Ay, no! En fin... impaciente. Ay, no. Y el profesor... Los Smith son como humanos altamente evolucionados o experimentales... Y hay japoneses y profesores de por medio. Que tienen poderes. Que tienen poderes que son maldecidos por dioses o algo así. Entonces prácticamente son como los X-Men, pero malos. Bueno, tienen la opción de ser buenos o malos, supuestamente. La opción de escoger de si son buenos o malos. No digo malos en calidad. La versión barata. Muy bien, pero tú todavía no... La versión china. Ah, no, perdón. El profesor dice... Ah, espérate. Pero tú todavía no controlas tus impulsos. ¿Qué tipo de impulsos? ¿Por qué soy así? No hay coma. Bueno, pero tú todavía no controlas tus impulsos. ¿No sería una buena idea mandarte a entrenar aún? No te controlas bien y por eso no puedes entrenar. No es como que entrenar te ayuda a mejorar. Y Magma dice: serás hijo de tu madre y tu padre, porque así funciona la biología. La biología, la geografía. Yo sé que tengo la geografía, desde la geografía. ¿Quién sabe? Quizás puede ser un hijo de puta literal. Pero sigue siendo biología. Hijo. El Magmas dice: hijo de lava. Eres un hijo de la lava. Hijo de puntos suspensivos. Ay, eso es el peor insulto. El profesor le quita la voz a Magmas. ¿Puede hacer eso? No quiero pensar cómo se la... ¿De qué forma? No, sí. Es el profesor X. Y luego se besoquearon y le quito la voz. Ay, no. Dios, ¿por qué? Y el profe dice: ok, a ver. No, espérate. Okay. Andando. Ok, andando. Se tragó. ¿Qué hago? Mamá dice: vuelves a hacer eso y te mato, aunque ya me quitaste la voz y me dejaste encerrado por 12 años. Amenaza. Amenaza. Quieres más poderoso sí. que yo, obviamente, pero te mato. Levanta el puño y lo agita. Voy a quemar vivo, güey. Te odio, Perry, el ornitorrinco. el profesor dice: profesor. Se murió. Bueno, ya. Lo mató. Sí, lo mató al final. Ya. Okay, bueno. Ya, volví. Sabes que no puedes. Mira a sus alumnos. Muy bien, alumnos. Un asterisco ahí. Un asterisco. Muy bien, alumnos. Hoy es nuestro primer día de entrenamiento. 1 VS. Una vez uno. Hoy veremos cómo se las arreglan en combate. O sea, tu primer día entrenando y ya te ponen a pelear con otra persona. No, sí. Así se van a hacer muy buenos héroes. ¿Cómo van a empezar a entrenar peleando? Y Magma dice: es como ir al colegio y el primer día que te hagan bullying. Por lo menos espera 7 días. Y Magmas pregunta: profesor, si mato a alguien, ¿me ascienden o me castigan? Ambos. Primero... toma esta medalla, ahora devuélvela. Todos celebran. Oh. ¡Yay!
¡Sí! ¡Wow! ¡Vamos a batir a golpes! ¡Mutuamente! ¡Yupi! ¡Violencia! Primero van a pelear los Smith. Dos supermamones y dotas tontuelos. ¡Tontuelos! ¡Yeah! Oh, no sé, ¿qué quedaría para el T? Los Smith. Tarados. Tarados, tontuelos. Tajaños. Recién llegados. Supermujeres inteligentes. Ya va, ya va. Momento, pero. Recién llegados. En ese caso son mujeres, así que sería supermamonas, idiotas, tercas. No, así. No, Eddie, no. Se nota que no sabemos malas palabras. La sociedad de mujeres independientes y trabajadoras, por favor. Ya ves, César. César tiene la mente limpia. Él nunca ha visto Klopp. Ustedes no son niños. Ustedes no son niños limpios del colegio católico como yo. En fin. Sí, tu colegio católico. Bueno, pero quieres que te ponga como un pairo, ¿no? Bueno. En fin. Recién llegados, Elizabeth. Elizabeth y No sé, yo tampoco no sé. No sé. No, sí, por favor, esa bilingüidad. Ok. Flora. No sé. Elizabeth B.S. Flora. Flora y Chipsahoy. Y por último, Magma. Es interrumpido. ¡Ay, Magma! ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Por Dios! ¡Te fueron las fichas! Y suena música épica de rock. No. Pensé que había muerto. Ok. El Rey Magma, sí. Y el profe dice. Oh, no, contra Winslow. El viento es lento. ¿Quién es Winslow? ¿Quién ganará? Winslow no puede ganarme. Ella no es rápida. Nuestras peleas, dice emocionado. ¡Me va a matar! En dos palabras, uno es un maestro aire que no sabe nada del aire, y el otro es un maestro lava que le va a matar y le va a romper la cabeza. Prácticamente. Nousi dice: ¡You are the... ¿Quién es Nousi? Nousi es hombre o mujer. Pues no, mira que es una mujer, no, así sé. Que imagino que es mujer. No sé. Bueno, vamos a suponer que es mujer. No sé. Vamos a suponer, pues vamos. Así que, ¿pero qué es una Nousi? ¿Cómo qué tipo de voz me suena? Como la vez anterior con Yami. Eso. La Yami. Nousi dice. Ah, no sé cómo hacerlo, ok. Espero que ya lo suficiente, Magmas. Está tan importante como siempre. Hayas con doble R, o sea, que encuentres. Que encuentres su entrenamiento. Yeah. Lo suficiente. Magmas. Bien, suena mejor de lo que cree. Pero ¿cómo va a entrenar si es su primer entrenamiento? Eli sí es mujer. Stick Eli. Igual sabes. César, estás haciendo. A mí no quiero un chapito. Oh, no, por favor, que no sé. Igual sabes que él nunca entrena. Él cree que con el poder que vino a este mundo tiene más que suficiente. ¿Qué? Dice tranquilamente. Tranquilamente. ¿Por qué está tan tranquila? Voy a intentar darle una voz tranquila. A ver. Okay. Igual sabes que él nunca entrena. Él cree que con el poder que viene a este mundo tiene más que suficiente. ¿Será con el poder con que vino a este mundo? No sé. Oh. Y Noisy dice: Elizabeth, eres un bravo con hecho y derecho. Temor. ¿Por qué con temor? No sé. Pues es un ser hecho de fuego, pues se puede matar de un abrazo. Así como, Elizabeth, eres un bravucón hecho y derecho. Has tuiteado leyes, no te metas con él. Ya, momento. Dice Elizabeth, él es un bravucón, o sea que Elizabeth es hombre. ¡Oh, por Dios! ¡No! ¡No! Es un capito. Lo sabía. Dice con. Podemos pensar que Elizabeth y Ellie son dos personas distintas.
Nada, aquí lo referencia. ¿Pero también qué? Sí, porque acá dice Ellie y arriba es Elizabeth. En fin. ¡Ah, me salvé! Nunca claro que dice así de cariño. Y Winslow dice: tranquilos, estoy seguro que lo derrotaré. ¡Pinche Garry, es tú! Dice aquí en el fondo. Que lo derrotaré. Pero derrotaré. Winslow Petróleo of Venezuela. Petróleo obtenido en Bogotá, está mal escrito. Bogotá. Bogotá con V. Pendejos. Qué bien. Pendejos. ¿Por qué malas palabras? ¿Por qué? No sé, ¿qué? Soy mexicano. ¿Por qué no es así? Padres mexicano. Políticos. Destruye el muro, te apoyo. Pendejos. Pendejos ondulados. Voluminosos. Vergueros. Soy alburero, soy mexicano alburero, ¿qué esperaba? Ah, pinche. Yo pienso es Winslow, pero otra vez. Y Winslow narra. Ya, está bien. Miraba al rey. Comillas, no creo que sea el rey. Rey se Batman. Veía furioso, creo. Creo que se veía furioso. Que se veía furioso, creo que se dirige hacia mí. Oh, ya la oye, me está mirando ahí con la mirada más enojada del mundo. ¡Me está tocando! Maestro, esto es parte del entrenamiento, ¿verdad? Y Magma dice: te voy a romper el C arroba más. La calculadora, ¿no? Dios mío. Mi calculadora, ¿no? Luego se pone Magma sin ya se por debajo de los pantalones. Ay, no. No, por favor. Amenaza con ir en sus ojos. Continúa narrando y van. Winslow. Nadie no sea Magma, mejor que yo. ¿Qué? ¡Epa! ¡Ay! Rayos. Es obvio que él va a romper las reglas. ¡Rayos, la regla también! No. ¡Todos los materiales escolares! ¡Es un pillo! ¡Es un bravucón! Él solo quiere destruirlo. Él solo quiere destruir todo a su paso. ¿Y si tiene comida delante de él? Ah, no. ¡Ay, qué depresión! Puedes romper las reglas de la calculadora. Y viento lento dice: buena Winslow suerte. Rómpete una pierna. ¿Una qué? ¿Qué? Rómpete. ¿Qué? Rómpete una pierna. Un carbón, en ese caso. Le doy la mano. Él aparta mi mano. O mejor aún, yo te la rompo. Ay, no. Él aparta mi mano con un golpe de mi fuego. Mi mano está más abajo. Ay, no. Él aparta mi mano con un gol. Eso. Aparta tus sucias manos de mí y se pone de son sucias. Y están sucias. Gérmenes. Oh. Oye, no me das la B, pero no me discrimines. Realmente. Sé que te fuiste un año antes del entrenamiento y te tardaste varios minutos ahí. Profesor, me está tocando con tus sucias manos. Es algo blanco en las manos y no es jabón. ¿Por qué eres realmente así? Mentiría si dijera que veía eso venir. O sea, está mintiendo. Afortunadamente, no sé, sí, me curó la corrida. No, sí. ¿La qué? No, me curó la quemadura. Me curó no de sé. La quemadura. No sabe si le ha curado la quemadura. Lo siento. Es que el no sé, sí, me hace. Está en mi mente agitándose. O sea, no, sí. Sí puede curar. No sé, no se puede curar. Winslow dice: gracias, sin sentimientos en eso. Cuando toque nuestro turno, no habrá magia en este mundo que te cure todos tus huesos rotos. Ok, está bien, te creo. Dice amenazante. Mentira, la profesora me va con una garza de arreglar huesos. Vas a tener que usar sillas de ruedas cuando termine. Ay, no. No podrás sentarte. ¿A qué te refieres con eso? Define por favor eso. Que le va a romper la médula ósea. O sea, ¿qué están pensando? nada diferente. Nada, no.
dice amenazante y empuja a Noisy al mismo tiempo. ¿Por qué nadie sabe nada? No sé. Elizabeth con doble L. Elizabeth. Elizabeth. Personaje. Elizabeth. Yo hago Elizabeth. No es Elizabeth el hombre, es Elizabeth. No, es la tito Elizabeth, Elizabeth. Elizabeth. Ya, dale, dale. Para, eso está yendo demasiados demasiado. No. Está regañando, está regañando. Ya voy. Para esto está yendo demasiado lejos. Sí, para esto, para aquello no, eso está bien. Le regaña. Y Magna le dice, tú te callas, princesa, machismo, si no quieres que te queme a ti también. Quémame. No sé. Cállate, es una princesa y se mete con ella. Siento que Elizabeth, habla algo como, o sea... Para esto está yendo demasiado lejos, o sea, tío. Eso está yendo demasiado lejos. O sea, tenía razón. Eso se nos estaba ahí. No, yo digo eso. Tenía razón. Esto se nos estaba yendo de las manos. Lo mejor será irnos. O sea, tienen que entrenar y ya se quieren ir. O sea, acá, ni siquiera empezaron a pelear. Ni siquiera hicieron nada. Eso. Y le derrumbó con la mirada. Ay, no. La vio con la mirada. Ay, no. Vayámonos, chicos. No, Elizabeth, tú eres chica. Fuera de aquí. A Winslow le gustan los trapos. Apenas acabamos de pasar y Winslow ya tiene su harem. Y se va con Nosei y Eji, Eji es Eji. Magma Petróleo of Venezuela. Cobardes. Todos son tontos menos yo. De todos modos. De todos modos, les daré la mayor quemadura, de su vida. No, por el trasero. Todos esos debiluchos verán mi poder, pero es normal. Oh, ese poder que se tira entre los pantalones. Comienza la pelea. Noisy versus Elizabeth. Ok, y hasta ahí lo vamos a saber. Elizabeth. La trapo, no, Elizabeth. Elizabeth es el trapito. No, Elizabeth no. Mataron a Elizabeth. No. Sin comentarios. La remaquearon. ¿En serio no quedó otro número? No hay otra mierda. ¿Cuándo publicaron esto? Esto fue publicado... El año pasado. Solo tiene un favorito. ¡Tiene un favorito! Según esto, al parecer, menos que eso. Nada más. En fin, iniciemos. Estamos practicando. Están practicando. Entonces podemos pasar al plato fuerte. ¿Quién sabe? ¿Ya? Sí, dale. Tengo todo el tiempo del mundo. Ah, no, lo de Vanessa Freddy. Buenos días, tardes, noches, queridos oyentes, de nuevo. Ya es como que la tercera vez que saludo. Perdón. Hoy vamos a leer, en fin, estamos Iván, Maite, Stigman, Wolfo y Sebas. Bien, hoy vamos ya a no leer... Ya no hay que saludar. No. Hoy vamos a leer un fanfic de Five Nights at Freddy's, el juego que, bueno, era un juego y sigue siendo un juego, ¿no? Que ama a toda la familia. Sigue siendo una cosa... ¿Y cuántas veces de Freddy's High School de Dotan? ¿Cuántas serie de Five Nights at Freddy's High School? ¿Y cuántas de eso sigue siendo el juego en sí? Yo, la van a demandar, los latinos, por lo que tengo en cuenta, pero... Cuenta si hablamos de Sister Location. O sea, el juego este que salió después... Saga ya murió. Ya acabó. Murió hace mucho. Va a morir con la poca dignidad que le queda. Muy bien. La poquita. Vamos a celebrar. Grito de celebración, muchachos.
todos ustedes me odian. En fin. Alma de Metal, por Karoru Hengar, él decía que el primer cliché es que el nombre de la autora está escrito en inglés, perdón, en japonés. Y para decirlo otra vez, creo que significa única y especial, unipolar. Karoru Hengar, que dice, es un autor que ha escrito 33 historias de Sonic the Hedgehog, oh. Pokémon, Final Fantasy, Zetalia, Katekyo, Hitman Reborn, Star vs. La Fuerza del Mal y Undertale. Justamente lo que vamos a leer. Undertale. Ese es el camino hacia la demencia. Undertale. Y todo lo peor. Undertale para los gallegos. Undertale. Okay. Undertale. En fin, Sebas, ya sabes lo que te toca hacer, además okay. de la advertencia que, bueno, todo lo que decimos es broma. Bueno, otra vez. No. Ya lo dije ya, okay. yo, por favor. Bueno, lee el sumario. Ok, Alma de Metal, por Karoru Hengar. Yeah. Ok. Hospital, punto. Dolor, punto. Cabeza, punto. Memoria, punto. Fueron los ingredientes secretos para crear a la niña perfecta. O sea, están dividiendo cabezas. Ok. Pero la hermosa de Karoru agregó accidentalmente una... a ver, no, ya sé. Una nueva sustancia. Hospital. Dolor. Cabeza. Estos eran los ingredientes para crear al fanfic perfecto. Pero la autora Karoru agregó un ingrediente accidentalmente. La memoria. Okay. Y así fue como nació el fanfic Alma de Metal. Alma de Metal. Yeah. Uy. No basta. Copyright. Una figura castaña masculina y su caminar hacia el hospital. Nada es comprensible. ¿Diálogo? Sí, es cierto, nada es comprensible. Nada es comprensible hasta el momento. Ya me confundí por la redacción. Bueno, el autor hizo algo bien. Nada es comprensible hasta el sumario. Todo vamos bien. Y aquí hay un diálogo. Punto. Espacio. Bueno, yeah. Esto es para nada entendibles. Como este fanfic. Okay. Sí. Eso. Recuerda. Punto, espacio. ¿Reemplazados? ¿Nada pizzería? ¿Qué? No. ¿Qué pasó con Linda? ¿Quién es Linda? Se hizo fea. Ok. No, espera. Linda se hizo fea, Maite. Acéptalo. Maite. Linda se hizo fea. ¿Qué? Maite, ¿sabes quién es Linda? Tú. Yo quería ser la voz 6. No lo soy. Esto es muy gracioso. Eso quiere decir Linda. Que ella va a ser el personaje. Esto es Linda que vivía. ¿Qué? Linda es... va a ser Linda. Sí. ¿Qué debo recordar? Linda, ok. No, escribir bien, amiga. Ok. ¿Qué debo recordar? Bueno, Freddy Fazbear X Linda M. Punto okay. Diagonal OCX Foxy. Es el tío. Final. Parte 1. Este es un favorito. Porque siento que va a haber Lemon. Rated M. MD. Porque si no, no sería una historia agria. M de qué. M de maravilloso. Ok. Nadie aquí. Mátate ahora mismo, por favor. Okay. Esta es un fanfic en español de horror y romance. Ya veremos qué tanto horror nos causa. Oh, Dios. ¿Qué tanto romance? Tanto como el mismo juego. Vamos. Okay. En el texto. Menos Perla Schumacher. El de Perla Schumacher estuvo genial. Ay, qué bello. Freddy Fazbear, los corchetes acá significan que hay una pareja entre Freddy Fazbear, 1C y Foxy, o sea que es un triángulo amoroso. Trío. Y afuera está Golden Freddy. ¡Beso! Nadie lo quiere.
Nadie lo quiere. A Golden Freddy nadie lo quiere. Hay 17 capítulos, 25.000 palabras. ¡Ay, no más! ¡A su puta madre! 42 favoritos y 32 seguidores. Así que no estamos metiéndonos con ninguna pequeñez. ¡Ojo! Uy, bueno. Fue publicado hace como... ¿Por qué razón es popular? Será el fanfic más largo que habremos leído. Bueno, solo habremos aprendido un capítulo, pero bueno. El caso es que será más largo. Ya, okay. Fue publicado el 26 de septiembre de 2014 y actualizado por última vez el 21 de septiembre de 2015. O sea, tardó un año escribiéndolo, ¿no? Veamos qué tal, qué tan bien se le dio. Nota de autor. Oh, oh sí, es hora de otro fanfic. Okay. Voz, por favor. Yo uso la voz. Y suena de otro fanfic. Es César, es una chica. César, perdón, César, perdón, es una perdón. Chica. ¡Waluigi! 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 Puedo leer tranquilo. Si Waluigi hubiera escrito esto, automáticamente sería mi favorito. Cálmeme. Por favor, vamos con calma. O sea, eso era otro fake. O sea, porque los demás quieren pendientes. Quieren pendientes. ¿Qué? ¿Qué es un pendiente? ¿Qué es un pendiente? ¿Qué es pendiente? Los expedientes. Quieren expediente. No existe pendientes. Está mal. Empezamos bien. ¿Qué es el reporte gráfico? Este es mi juego de horror preferido. Y no. Yo no lo llamaría de horror. No lo es. Sí. No es tanto de horror, es más como... Es mi juego, y no lo... Es un juego que te espanta y pues ya, no, una vez. Es de mi juego de horror preferido, y no es de Slenderman, punto. Se trata ¿Ese de... Ese sí es buen juego de terror. ¡Oh! No es de Slenderman, me equivoqué de categoría al entrar en esas redes. Slenderman no es un creepypasta. Se trata de Five Nights at Freddy's, un juego que de seguro conocen. Un juego que de seguro conocen, porque entonces no sé qué pi hacer aquí. No sé qué carajo. Me está insultando. Me está insultando, señor. Ah, perdone, disculpe, señora grandiosa. Eso. En un fandom que no me conocen. Que no conocen, perdón. Yo estoy en muchos fandoms que no conozco. Pero sí, no yo conozco muchos fandoms que no sé nada de la original. Caí enamorada de Freddy y de Foxy. Son tan... ¿Cómo te puedes enamorar de niños muertos? Ay, Dios. La forma en que me mataban. Porque siento que en sus sueños va a estar diciendo: oh, Freddy, méteme en el traje. No. No. Ya, stop. Dios mío. La puerta está abierta. Ay, stop. Chica, me parece algo. Su mirada me perturba. Me perturba. Me perturba. La perturbó tanto que se perdió una. ¿Desde cuándo chica es Ross? Es perturbador. O sea, Freddy Foxy no es de... O sea, se enamoró de Freddy Foxy. Esos son rumores, pero a chica no le pasó. Le pareció perturbante. Es su mirada. Su mirada es miradora. Oh, por Dios. Oh, por Dios. La mirada de chica la... La mirada de chica la traumó. No, debes entender. Si la autora es mujer, supongo que es mujer, no sé. Y el conejito hay. ¡Ay! Y el conejito hay. No es como que un hombre escriba esto, ¿sí? No creo que hay forma de que un hombre escriba así. El conejito hay es Dios. No es Bonnie, es el conejito hay. Las escuderitos secuestran y el conejito hay. Eso. Ya la carta llegó antes. Rápido. Yo quería ver. Como no hay fix en español, casi, me doy el lujo de escribir yo también, lamentablemente. No hay el que lujo. Dejar ¿El lujo? Yo no diría el lujo. El lujo, o sea... En fin, no hay que dejar este fandom solo, ok, hay que hacerlo avanzar. ¿Tú crees que estamos avanzando? No, no creo. Si no fuera por la serie de Five Nights at Freddy's High School... Ya estaría muerto. Sí. Panafachese, por favor, inculto. En fin, como no hay... Sumari, aquí está otro Sumari.
otro sumario. Ok, está bien. Ya, déjame leerlo. Un sumario dentro del sumario. Déjame leerlo. Este fanfic es tan bueno, este fanfic es tan bueno que tiene dos sumarios. Ok, ya. César, mío. Fue cuestión de que unos cuantos segundos pasaran para que aquella adolescente se arrepintiera de la peor decisión de su vida. Temblaron cuando la figura del oso café se apareció y hago un grito llevándose ambas manos a la boca. Sin embargo, no sentía miedo, sino solo indignación. 50 sombras de Freddy. ¿Cómo gritas con la boca tapada? Así. Es como si dijeras como si dijeras M, como dijeras B, pero con signos de interrogación, a huevo. Disclaimer: Five Nights at Freddy's no me pertenece, desafortunadamente. Sí, qué lástima, ¿no? Si así fuera, haría definitivamente una serie muy larga con de ellos. Algo como Five Nights at Freddy's. No, no. Ni de ti, ni de Edo, ni de nadie. Ni siquiera. Esperen. Plot twist: la autora es Edo Chan. ¡Oh, demonios! ¡Oh, por Dios! ¡Scan! ¡Tan! Lo acepto. En fin. Ah. casi me duele el corazón ahí. Pareja principal: Foxy, Ose y Freddy. No esperen escenas. No esperen escenas muy acarameladas. Muy okay. Dulce, todo va a ser leer. Ya ves, no va a ser dulce, va a ser agrio. Va a ser leer. Oh, Dios. Son animales electrónicos sanguinarios y tiernos. ¡Sanguinarios y tiernos! Oh, ¡la sangre es tan hermosa! ¡Oh, mira los pequeños animatrónicos matar a otro guardia! Mira cómo lo meten en el traje y ya sé que se le salen los ojos, los dientes, se les flipa por completo. Nota, el nombre de la chica es el mío. Linda, sin embargo. Ok. Entonces se llama Linda, pero después dice Kanguru Ginger o Ginger o... ¿Cuál es el primer nombre de Chan? Rápido, escúrenle. Eduarda. Epa, yo me llamo Eduardo. Para cubrir el apellido mexicano, que no queda en la historia, se apellidará... ¡Páganme los tacos! Estoy intentando hacer ruido de mariachi. Se apellidará... No, ya no puedo hacer gritos en mariachi. ¡Ay! Ok. Se apellidará... Se apellidará Murtons. Linda Murtons, y tiene aproximadamente... ¿Cómo que aproximadamente 17? ¿Tiene o no 17? Quizás para hacer no, que no tenga tantos problemas por asuntos legales. Ah, sí, pedofilia, claro. Son legales. Al prólogo, amigo. Estoy cerca de cumplir 17, casémonos. Ay, no. Esto es malo. Y dice la autora. Ya lo está diciendo. Y dice la autora, al prólogo, amigos, esto es malo. Sí, lo noté. Sí, muy, muy malo. Gracias por la fijación. Y esto lo narra Maite, porque narra a Linda Mortons, creo. Creo. ¿O no? No, dale. No. Ok, no. No, narra ella. Ok, no. No, primer, es en tercera persona. Es el primer Dios de, día. Como y, César. Primer día y sentía que su vida era una total. Acaba de nacer y ya está de. Ya se deprimió. Porque dijo, dice su primer día que su vida es un desastre. El celular, el último celular de edición es 10% más pequeño. Mi papá okay. No me quiere comprar el nuevo Me compré un auto que no quería. Esta mansión no me gusta. Me compré un auto que yo no quería. Volvamos al fanfic. Linda Murtons, una chica de 17 años de edad aproximadamente, nunca se imaginó en esta situación, en esa situación. Punto y coma, ese punto y coma no va ahí. Trabajando de guardia de seguridad en una pizzería todos esos, algunos escritores de fanfics hemos visto que ella sí pone comas y eso, pero no los pone en el lugar correcto. Porque piensan, siempre faltan comas, así que la pone una por acá y otra por allá y otra por acá.
Ya va, yo tengo esta teoría, de que a la autora le dijeron, tú vas a escribir esto, pero te vamos a dar una bolsa con comas y puntos y comas y signos de puntuación y tú lo vas a poner donde te parezca. Y ella empezó a lanzarlos por ahí, indefinidamente, como la Caperucita Roja. Le puse como cada cinco letras, cada cinco palabras una coma, cada cinco palabras un punto y coma. Eso. Okay. Todos son tontos, menos yo. Mi técnica es infalible. Me parecía totalmente igual, aterradora. Era una total miedosa, pero estaba escasa de dinero y pagaban bien. Por lo que ¡mentira! ¡No pagan bien! ¡No pagan bien! ¡Qué mierda la paga! Ya va. Primer lugar. Bueno, pizza gratis. Ya va. Primer lugar. Sabemos que la compañía está mal cuando contratan a una menor de edad como seguridad. No sé, no. Realmente no. La legalidad, por favor. ¿Dónde está el seguro médico? En caso de que se haya sentado, le hayan dado un contrato y dijera, no, tú vas a trabajar acá, legal, todo eso. Supongamos, no sé, supongo yo, que le dieron las condiciones del trabajo. Sí, te tiene seguro médico, claramente. Podrías morir un día de estos, pero te pagamos bien. Claro, la lógica de los juegos de Final Fantasy. Y al final terminaron mintiéndole en todo. Eso, por lo que se armó de valor y solicitó el empleo. Grave error. Bebió de aquella taza de café y le echó un vistazo a las cámaras de seguridad, su rostro intentando verse sereno, que temblaba como gelatina. Se ponía las manos en las mejillas y se empezaba a hacer. Segundos después de haber sido tocada. ¡Ay, no! ¡Oh, No. Eso pasa porque totalmente no es de edad. Con brusquedad. Este jefe le dijo: pero si quieres trabajar aquí, tienes que hacerme un favor. No. Te pagamos okay. Bien. Ok. Ya, en fin, con brusquedad, los animales de allí. Animatrónico, ¿vale? Por favor. Es que también había un zoológico. Tenían una cabra ahí. Sí, están en quiebra. Y una vaca. Y un loro que no dejaba de hablar. Eso, no, yo una vez fui a un restaurante donde tenían unos loros ahí y a cada rato era y no sé, me parecía la cosa más fastidiosa del mundo, me dolían los tímpanos. En fin, los animales de allí le daban muy mala espina. Eran pescados porque le daban mala espina. Se veían oxidados y maltratados. No entendía la razón de tanta maltrato animal, demándalos, linda. No entendía la razón de tanta fama, aún después de tanto tiempo cantando las mismas canciones, actuando. Nosotros tampoco entendemos la razón de tanta fama. Algo como Pimpinela, que siempre canta la misma canción. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa, y pega la vuelta. Ok. ¿Y quién eres al fin y al cabo? Siempre como siempre eran robots. Va, solo eran máquinas, daba igual. No debía divagar. Divagar con B. Divagar. Ya está divagando. Está muy cansada, déjenme. Esto fue escrito por un indio. Tenía que divagar. Tenía que vigilar esas cosas. De eso trabajaba. Linda suspiró. Maite, suspiro. Esas cosas son animales, más respeto. Ese es un gran suspiro. Y contó el nivel de energía restante y la hora actual. Eran las 4 a.m. Ok. Y tenía todavía el 51% de reservas eléctricas. Esto era el videojuego. ¡Qué perros! No moriré hoy. Sabía bien que el primer día... Sabía bien que el primer día siempre era tranquilo. Había descargado el juego en Steam. Y lo que el chico de mensaje... Había visto ya múltiples gameplays. Vio a Markiplier jugar. Vio a Markiplier jugarlo.
Y lo que el chico de mensaje que había dejado el guardia anterior, se me salió lo ruso, anterior. Rusia. Rusia. Se lo había dicho. Boxing. Que el primer día apenas y se movían, pero que al día siguiente el verdadero desafío iniciaría. Había terminado el tutorial. ¡Mierda! La chica estaba estudiando a los animales electrónicos con la mirada chocolate que... ¿Cómo que mirada de chocolate? Con la mirada de chocolate que poseía. Era como el rey Midas. Todo lo que miraba lo convertía en chocolate. Era Majin Buu. Quería prepararse para vivir y contar lo que había ocurrido. A pesar del miedo que inundaba su mente, su mente también tenía curiosidad. La crisis mató al gato. Ay, chica, la linda polluela. Okay, linda, polluela. Linda. ¿Cómo que linda? ¿Cómo que linda? ¡Linda! ¡Es sexy! Ay, no. Algo me dice que estos no son los animatrónicos que vemos en el juego y que son unos humanistas. Ay, se quedaron en silencio. La linda polluela tenía rato en la puerta. Ok, que Linda tenía cerrada. La humana sabía que la táctica del artefacto era simple: esperar a la falta de energía para atacar. Sí, usualmente. Sí, espera, entonces Linda iba a atacar a Chica cuando se acabara la energía. Porque eso dice. Atacaba con su mirada de chocolate. No. Era la táctica del artefacto, o sea, de Chica. Lástima que Linda aún tenía bastante energía de reserva, una deducción menos. Lástima. ¿De qué? Hoy no moriré. El conejo púrpura. Bonnie pereció con unas pinzas y cortó la energía. ¡Oh, demonios! Esto no era parte del tutorial, no había ningún gameplay. ¡Qué clase de monstruo! Eso era el día 20. El conejo púrpura, el conejito ahí, Linda. Conejito. No. Conocimiento acerca de su novio. Yo tampoco tengo ese conocimiento, ¿sabes? Conocimiento. Yo tampoco tengo ningún conocimiento. El conocimiento es poder. Tenía una ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Eso es un círculo? Porque hay un círculo arriba de la A. Es una letra noruega. Tiene táctica. Eso. Tenía una táctica similar, pero diferente. Solía moverse de habitación seguido para de repente, llegar a la cabina en un intento por sorprenderla. Buena táctica. Más sin embargo. Yo detesto cuando la gente hace esto. Pone más sin embargo o pero sin embargo. O sea, no. O dice sin embargo. Sin embargo, a secas. Eso. Sin embargo, iban a embargar al conejo. Ah, wow. Lindo final feliz. Más sin embargo, desesperada, sí. Se le habían acabado las peras y obvia si se le era observado, por lo cual la guardia lo tenía bajo control. La guardia es real de Canterlot. Es que con su mirada de chocolate lo mantenía controlado. Le decía siéntate y se sentaba. Nuestro amor es de chocolate. Su mirada de chocolate. Dos menos mitad de ¿sabes? A chocolate. Basta. Chocolate. Foxy, el zorro pirata, era un dolor de cabeza, como este fanfic. Linda apenas y se había salvado de él en unas cuantas ocasiones. Pero no otro sí llegó a entrar, entonces. Porque eso es lo que se dice. Porque digo, en unas cuantas ocasiones, pero entonces en otras ocasiones sí llegó a entrar. Entró y por eso ella había sido tocada. ¡Oh! Por eso él toca la pesca.
Por eso decía que no. Bueno, pero... ¿no se supone que es la primera noche apenas y que era muy fácil y todo eso? Sí, no, Linda tuvo tan mala suerte que perdió en la primera noche. El zorro, y luego presionó el botón de reintentar. Eso, el zorro de pelaje de un color parecido al rojo o cobre, la oscuridad no le permitía decirlo, era de una táctica indefinida, ruso de nuevo. Táctica. Rusia, sálvame de este zorro. Luego con los rusos. Dame vodka. Ok, la chica, una táctica indefinida. La chica había oído que su mejor opción era mantenerlo vigilado, más que a los demás, ya que en menos de lo que canta, en menos de lo que ella se esperaba, ya estaba corriendo hacia el pasillo. Deducción menos que, sin embargo, Linda estaba dudosa. Es que es sueca y por eso pone palabras. Dudaba tanto que se olvidó la T. Estaba. El oso, Freddy, con doble, no con doble D, sino con doble D. No es Freddy, es Freddy. Freddy. Linda. Freddy y el conejito ahí. Bueno, a ver, el conejito ahí. Estaba quieto, tranquilo, como si no fuera uno de aquellos locos animales. Eran animatrónicos. Según el guardia del mensaje, Freddy se movía pocas veces, en pocos casos, en pocas oraciones. Al adolescente no le gustaba eso. Que no supiera deducir cuándo fuera. Quería que lo tocara. Ahí no. Oh. Píntame como si fuera una de tus francesas. Mete tu melodía dentro de mí. Ay, no. Había oído que para que él entrara en acción era seguro que no fueras a no sobrevivir. ¿Eh? Era seguro que fueras a no sobrevivir. ¿Cómo es eso? Bueno, es sueca, así que eso lo justifica. El que no sepa escribir bien español. Ok, está bien. Bueno, porque la palabra morir es muy larga. Según los rumores. ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Oh, por Dios, el misterio. Según los rumores, el oso se movía cuando las reservas de energía. ¿Rumores de qué? ¿Acaso la grabación no te dice nada? ¿Qué rumores? ¿De quién más sobrevivió? Que la tacaña pizzería se acababan o en otros casos poco comunes. Okay. ¿Cuáles son esos otros casos, chica? Gracias por no decirnos. ¿No te va a violar? La chica tuvo que conformarse con saber sobre 3 de 4. Yay. Y a las 6 de la mañana dieron el fin a su... Y las 6 de la mañana, perdón, dieron el fin a su turno nocturno. Qué linda rima. Hora de volver a casa. Notó la luz colarse por aquella cabina sucia y oscura. Y ella se puso a barrer en ese momento. Estaba salvo. Es una mujer. Distinto de mujer. Subo a la cocina. Prepara más pizza. Es como se llamaba Emerald. Emerald otra vez. En el juego se supone que chica siempre está en la cocina porque es mujer. Oh. Ok. Patriarcado opresor. Estaba a salvo, salió de aquel contil de cuarto y se permitió soltar un suspiro. Suspiro, Maite. Eso. Pero tú dices, los animatrónicos adelantaron el reloj. La okay. Y Maite, Linda dice: primer día superado. Chúpame esa mamá. No, mamá, no lo hagas. No, mamá, no lo hagas. No, en serio, mamá, no lo hagas. La joven dio... Cuando las mujeres dicen eso, a mí me parece que tiene mucho menos sentido. La verdad, sí. La joven dio un pequeño baile de alegría. Baila tu fiesta, fiesta. Ya tú sabes. Que no pare la fiesta.
Ok, basta, suficiente baile. No, según, nunca suficiente baile. Según el guardia... Según el guardia anterior, a las 6 de la madrugada, los animales volvían por sí mismos al lugar donde estaban antes de que ella llegara. Por lo solo era... Por lo... ¿eh? Por lo era solo... cuestión. Por el amor de Dios. Esta relación... Oigan, déjenla. Por está lo... jugando la Custom Night. Es sueca. Sueca, eso. Por lo solo. Solo... Sin embargo, se topó con la pequeña sorpresa, pequeña, de que la figura del oso estaba ahí, enfrente de ella, como si no comprendiera... Preparada para violarla. Ay, no, como si no comprendiera. Oh, por Dios, acerté, los animatrónicos saldrán de una hora de reloj. ¡Ah, demonios! se topó... Ah, no, perdón, como si no comprendiera... Como si no comprendiera que la pizzería estaba por abrir y que hasta la chica de cabello castaño ya se había puesto a celebrar. David. Los ojos de Freddy, no Freddy, Freddy, se veían llenos de vida. Es que Freddy es el hermano de Freddy. El hermano perdido. El hermano bastardo de Freddy. Su gemelo malvado. El hermano violador. Oh, sí. Linda pensó que sus... Linda pensó que sus ojos de plástico industrial no es no son no a la mierda lo industrial, lo nuevo de ahora es industrial. Es lo más nuevo, o sea, imagina, sí. O sea, en un inglés bastante chueco en esta prueba industrial. En fin, en octubre no lo olvides. Ok, lucían reales, casi humanos. Se tapó la boca con las manos. Indispuesta a soltar un grito y con la mirada más indignadamente asustada que tenía, lo miró. ¿Cómo es, ¿cómo es que estar asustada es indignante? Ni idea. Es que estoy indignada, quería tocarla. Primero invítame a cenar. Dígame, señora autora, ¿usted sabe lo que significa indignadamente? Ah, significa... asustada por dos. Peras. Depende de esto, ella estaría diciendo, ¡ja! ¿Cómo te atreves a asustarme? Osito malo, por eso te voy a... No. Osito malo, te voy a castigar. No, no digas eso. No. Con la mirada más indignadamente asustada que tenía, lo miró fulminándolo. ¿Cómo lo tienes a asustarme? Fulminándolo. Ay, Dios, con ella. ¿Puedo leer? No. Lo miró fulminándolo con ella. Con Linda. O sea, rayos, es cíclope. ¿Qué hay aquí? De los X-Men. Preguntó ella, después de unos segundos, apartando ambas manos de su cara, la cara de Freddy, para descansarlas en su cintura pequeña. ¿La cintura de Freddy o mi cintura? El oso no estaba mirando fijamente el rostro de pero no. Estaba mirando un poquito más abajo. El oso no respondió ni apartó la mirada. Ya son las 6. Gané, putito. Lo vi en el gameplay de Markiplier. Ya gané. Lo vi en el gameplay. Seguí las retas a pie de la letra. Eso, se oía asustada. ¿Dónde está mi confeti? ¿Dónde está mi dinero? Y los niños gritando de... ¡Bien! Y el reloj gigante que dice las 6. Sí, eso. Se oía asustada, como si temió por su vida. Freddy no se molestó en contestar. Se dedicó a inspeccionar a su nueva guardia. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Ay! No. Los escuderitos se cuestan las 50 sombras de Freddy. 50 sombras de Freddy. Nuevo título. Me están tocando. Baja, muy baja y algo pálida. Chica, sé que eres chaparra, pero no te ofendas. Medía 1.20 m. Soy una hobbit. Su guardia era débil a la vista, ¿eh?
ojos pero chocolate. Pero es de las chaparritas, mijo. Ojos chocolate. ¿No lo había fulminado con la mirada? Oh, por eso decía mirada de chocolate. Ya va, mono. Dije que es chocolate. Ojos chocolate, muy grandes y lindos, con un toque de miel. Ya va. Hola, miel. Se puso miel en los ojos y se volvió una chica de anime. Es la hija de Willy Wonka. No sé. Es que no sé. Es comestible, pero sería canibalismo. Eso es canibalismo, mis niños. Y está prohibido en algunos países. ¿Qué? En algunos. Ok, muy bien, listo. Mejillas son rosadas, hechas de fresa, de manera. Son natural. Rosadas. Son rosadas. ¿Cómo es eso? Pues son rosas. Tienes que entenderla, está enfermita. Son rosadas. No. Entonces las mejillas son rosadas. Son rosadas. Ok. De manera natural. Oigan, las mejillas están siendo rosadas. No. De manera natural, son rosadas de manera natural. Y con una horrible cicatriz en su frente. Era Harry Potter. Cabello castaño oscuro hasta los hombros. Quebradizos y maltratados a la vista. Complexión delgada y de físico bastante inútil. Ah, si tú lo dices. ¡Oye! ¡Es ofensivo! ¡Chica, no te quiero! ¡Ay, Dios! Tiene que estar un fanfiction donde estás enamorado de mí. Ay, no. Porque. Stigman está bien. No. Está muriendo. Pero Stigman. Tu tos es 617. Ay, Dios. Tienes que tomar ojos chocolate con miel. y son rosas las mejillas. Dios. En los ojos está el sabor. Oh, por Dios. Okay. Los ojos chocolate. Sálvenlo. Toma agua. Ahora vuelvo. Ok. ¿Por qué los dueños aceptarían a esa niña para ese trabajo? Era ilegal. No sé, ilegal. En ese momento estaba temblando de miedo y la chica debería saber que no podía acomodarla en un traje adecuado. Se me fue la voz. En un traje adecuado para ella. El hecho de pero meter... no puede meterla en un traje adecuado para ella, así que compartirá el suyo. ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! ¿Se dan cuenta que sería compartir el traje con un cadáver ya todo descompuesto? Con un niño, aparte. El hecho de meterla a un animal con tilde en la A, que sea porque está bien, pero está mal. Animal, mecánico, y meterla, y matarla, perdón, en el proceso. ¿No? Metérsela en el proceso. Metérsela. Ah, ese quería ponerme... Nos están mirando. César, ya está su... uno nos está mirando, muchachos. Solo se había movido para saber quién era aquella persona que había superado la primera noche. Está bien. Bueno, según el gameplay de Markiplier, todos superan la primera noche, XD. Siento que te gusta hablar, Linda murmuró con un poco de pánico. Ah, no. Se nota que te gusta hablar, Eso no es pánico. No sé cómo es el pánico. Stick, dilo tú con tu voz sensualoide. No, la voz sensual no. Okay. Voy a intentarlo. No. ¿Qué te gusta hablar, No. Pues deja de hablar, querido. Linda murmuró con un poco de pánico. Te voy a quitar toda la tensión que tienes encima. No. Continúa, Linda. Lamento decirte esto, pero debo regresarte con tus amigos. Con los carnales. Con los carnales. Con tus compadres, güey. Freddy la dio la cabeza en respuesta. What? Yo creo que me daño porque tú estás atrás del puto talón. El oso café,
café, chocolate, miel. Esto es todo un menú. Se cubre de hombros, ignorándolo, porque estaba ignorándolo. Sueco. Ignorándolo. No, Twist. Hitler fue enterrado en el animatrónico de Freddy. Ay, no. Oh, Dios. Y Linda era judía. Para empeorar esto. No. Adorno. Es la pizzería, oye. Adorno. Muy pronto. Oye, vamos a ver cómo hacemos pizzas aquí. ¿Qué vamos, así que... ¿qué vamos a mostrar? ¿Con qué encendemos el fuego? Ay, no. Ay, no, 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 así no, que... no, 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 no. Oye, tal, este así que, aunque esté muerto de miedo, te acompañaré ahí y luego me marcho, ¿vale? Vale, Jolín. Dale, dale, Jolín, tío. Jolín es tío. ¿Qué es eso? ¿Onda vital? ¿Lo ves, no? Mi pequeño cuerpo. No, eso es... mi pequeño cuerpo, eso está bien, de hecho. ¿Respeto? ¿Qué sí. es eso? ¿Se come? Linda gruñó frustrada al no recibir respuesta. Dije, vale, tío. Es un robot, no puede responder. Comprendiendo la situación, Freddy asintió de mala gana. A ver, entonces, a ver, yo Loredo estaría asustado si de repente le hablara el oso, se cogiera de hombros, ladeara la cabeza y asintiera. Yo estaría asustado. Me iría corriendo de ahí mismo. Prácticamente. La mano humana. La mano humana. Se posó en la suya. Es que no quería que interpretáramos esto con que Freddy acercaba su mano a ella. Ay, no. La mano humana. No. Se posó en la suya, en su qué. Dirigiéndole. ¡Oh! No, 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 no. En la suya. Es lo que le hace, chico. Dirigiéndolo a donde, esto es un mal anime, dirigiéndolo a donde se hallaban sus compañeros. Alma de metal, ves anime. Miró los rasgos de aquella muñeca desnuda. Ay, no. Ok. Okay. ¿Muñeca de parte de la mano o muñeca de, o sea, muñeca okay, de mujer? Sí. ¿Qué? Por... A su vista de que no es un animal, y prometió que, para el quinto día, ella sería uno de ellos. Ñe, haría lo posible para que se pudiera mover. Para que se pudiera mover y no quedara inmóvil. Usualmente cuando quieres que alguien se mueva es para que no quede inmóvil. Inmóvil, ¿verdad? Después de la transformación. En menos de lo que un gallo con mayúscula, raramente, podía cantar, habían llegado con los otros animales con tilde. Mechanics. Mecánicos. Después voy a buscar qué significa eso. Estaban inmóviles, haciendo un buen trabajo manteniendo su imagen de cositas lindas y adorables. Asesinas. No son cositas lindas y adorables. ¡Qué lindo y adorable! ¿De dónde demonios sacó eso? ¿Por qué se dijo que estos no son los modelos originales y son los modelos antropomórficos? Son los modelos de Five Nights at Freddy's High School. ¡No! 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 La chica miró a Freddy y se soltó. No explica mucho. Okay. No me toques, sucio. No me toques, Jan. Primero invítame a cenar. Quizás yo debería decir esto. No era mi misión pasar la noche más aterradora de mi vida. No, es la primera. Te voy a dar un infarto, malditos. Te voy a dar un infarto. Los tres seguían con otra tilde extraña, inmóviles. Eso es una... Esa tilde es de francés, creo. Sí. Pero sus ojos ahora estaban fijos en ella. Los tres seguían inmóviles, pero sus ojos estaban fijos en ella. Dijo Pepe Le Pou. Me divertí un poco viendo de ustedes, debo admitirlo. Soy una masoquista. ¡Yay! Freddy lo miró un poco confuso mientras ella se dirigía a la puerta.
Adiós, putito. Nos veo mañana. ¡No! La miraba hacia abajo. ¿Qué estaba mirando? Linda dice: mañana continúen así. No son tan aburridos y sosos como Play. Al contrario, me dan mucho miedo. Les toman los gameplays. Cuando voy a morir luego con el gameplay de Marky Player. Cuando comenzó a desaparecer. ¡Oh, Dios, qué miedo! Cuando comenzó a desaparecer, oyó una voz. Era robótica y descompuesta. Sin embargo, era entendible. No, hombre. ¿Eh? Ponlo Kendo. Usa lo Kendo, César. ¿Eh? Lo intentaré. Nombre XDXDXD. Hola, amigos. Soy Freddy. Y hoy les voy a tener un video con CJ. XDXDXDXD. Aria. Y Linda dice: curiosa, se regresó al lugar. Los múltiples es. Se regresó al lugar para revelar. ¿Cómo? ¿Cómo que revelar? O sea, le tomó una foto a la reveló. Ahora con todos ustedes, descrito. ¡Ah, Freddy! ¡Tan, tan, tan! Una pregunta para efectos humoros. Felicito. Y autoestima. Quizás en su lugar sonriente. Vuelvo a preguntar. Nombre. Me descolocó oír a Freddy hablar. Quizás lo que le desarmó esos términos. Fue el que ¡rayos! Fue. Y ella era un animatrónico también. Plot twist. Quizás sea por eso que se le quedaba mirando fijamente. Un giro. Chan, chan, ah, era un androide. Se asustó, pero. Sí. Intentó verse valiente. Sí. Muy valiente. Sonrió forzosamente. Tragó saliva y parpadeó un par de veces. Linda Multans. Linda. Wally. Habla normal, weón. Wally. Linda. Fue difícil, pero su nombre se oyó melodiosa de la voz robótica de Rosso. Está ¿qué? Linda. Linda. Estaba cantando. Linda. Cantando ópera. Era una ópera. Era una ópera. La chica sonrió aún más y se dirigió a la salida, calmando su miedo y las emociones que la traicionaban. ¿O no? Se había enamorado de un animatrónico porque dijo su nombre, así sin más. ¡Oh, no! Rayos, yo tengo que conocer. Debería conocer a ese chico. Yo hago un montaje con ellos ahí conociéndose mejor. Supermontaje. Muy bien. No admitiría que escuchar su nombre de los labios de Oso le había hecho por un momento desear que llegara la noche de nuevo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Pensé en otra cosa. Y Maite dice: solo tengo que sobrevivir 5 noches en Freddy's. Dentro de Freddy's, digo, ¡no! ¡Ay, no! ¡Oh, Dios! y estoy bien, pero... En Freddy. Fin del prólogo. La cabeza me duele. A mí también. Estoy algo raro. A nosotros también. A todos. Por favor. De hecho, a mí me dio tos. A mí también. A mí me dio tos. Estuve tosiendo como loco, joder. Enfermo, mejor dicho. He estado 5 horas. Casi se muere. Horas para escribir esto apenas. Ojalá y sea atractivo. Me esmeré haciendo este capítulo prólogo. Atentamente, Carlos Hengar. Todo ese esfuerzo para al caño. Le deseo buenas noches, días o tardes. Ok, muy bien. No sería días, tardes o noches. Vamos a los reviews del capítulo 1. Uy, son 4 nada más. Ok. ¿Sí? Rebeca KH dice. Entonces tú lees los reviews, Iván. Yo no le digo nada. Vamos hacia arriba. Está bien.
Rebeca KH, capítulo 1, septiembre 24 de 2000, un año. AFDS. Qué bueno que haya de haber alguien. Encontrarte de fandom. A alguien más a yeah. quien le guste este juego. Oh, wow, son dos personas a quien les gusta Final Fantasy. Este prólogo me encantó. Y pienso seguirlo hasta el final. Rayos, Winslow volvió. Piensa seguir el prólogo hasta el final. Saludos y sigue escribiendo. Androsifiction. Sí, Androsifiction. Excelente historia, Amig. Amig. Yo también soy un gran fan de este juego y me encantaría leer más. Coma, entre paréntesis, lo haré. Nos vemos. Stephanie. Yo le pongo la voz sexy. Ay, Dios. No. Hola. Bueno, antes de nada quiero felicitarte por tan maravillosa historia que me ha dejado atrapada. No paraba de leerlo ni un segundo. Incluso cuando iba en el colectivo. Espero que actualices pronto porque estoy muy ansiosa. Yo quiero saber cómo continúa. No me dejes con la entrega. Ay, perdón por ser tan breve. Saludos. Carita mamona. ¿Para qué quieres saber eso? Esto lo quiero leer yo porque todos ustedes han leído. Que lo lea Maite. ¿Yo? Sí. Ah, Chris Grime Dixon, esto es de The Walking Dead. ¡Wow! ¡Me encanta la historia! ¡Historia antes! ¡No pieza! Antes con H. Eso es nuevo. Pero con tu fic, exclamación. Me encantó Freddy, están puntitos. Me encantó Freddy. Freddy me encantó, hay que salvarlo. Me encanta Freddy. Están expresivos. Punto, punto, punto. Está punto. ¿No? ¡Qué adorable! Mientras mata a gente brutalmente. ¿De dónde chingados solo no entiendo de adorable? Me encanta el cómo mata a gente. Ya sabes, en la sangre, las vísceras saliéndole. Eso enamora a las chicas, ¿sabes? Hay que ponernos eso. Yo sé porque soy una chica, sí, 100%. Así enamoraremos a todas esas chicas. ¿No ves que allá que el destripador se le lanzaban muchas chicas? Es como con los tripastas. Todo el mundo se enamora de ellos. Claro. Todos se enamoran de Jeff the Killer, Ben Down, Slenderman. Un maldito humanoide sin cara de color blanco, literalmente contento. Es que es sensual. ¿Cómo mata gente? Es sensual. ¡Es un fideo! Slenderman es un fideo. ¿Cómo se enamoran de una mierda así? ¡Y es pedófilo aparte! Tierno y adorable. Me encantó que se enamoró de Linda. ¿Y cómo la cuida y la quiere? No hemos leído nada de eso. ¿De dónde demonios dice que se enamora de Linda? Solo dice su nombre. ¡Hasta eso! Es la primera pista de que se enamora de ella. Ok. Lo sé. Tuve una convulsión ahí. Ok. Me encanta Foxy. También odio a Golden. Golden no apareció en ningún momento. ¿En qué momento mencionan a Golden? Pero lo odio, de todas maneras lo odio. Okay. Sigue así y actualiza. Actualiza con este. Pronto, por fin. Si no me voy a suicidar. Ok, no, hazlo. El suicidio es divertido, yay. No, no actualices. Considero lo siguiente. Una cuerda. Ah, ¿qué tal? Con H. Y una pregunta. ¿Cómo es que se hace eso con un animatrónico? O sea, ¿cómo Golden la pudo violar? ¿Qué está pensando la Golden en este capítulo? Si no, tiene cosita. ¿Y qué? ¿Sí no tiene cosita? ¿O sí? ¿Qué demonios? Un beso y está así. ¡Y joder! ¡Macho! ¡Puto Golden! ¡Me voy a cagar en el 2000 décadas! ¡De cabas! ¡Estúpida, 2000 décadas! ¡2000 décadas! ¿Qué rayos fue ese comentario? A ver, ¿2000 décadas te voy a dar ahorita? Revió ese capítulo 1, ¿verdad? ¿En qué momento mencionan al maldito Golden? Yo creo
No sé, está spoileándonos, la verdad. Está fumado. Yo creo. O tipa. Creo que este review va como cuando terminó la historia, ¿no? Pero lo puso en el título 1. Creo que... Opiniones, Iván, por favor. Bueno, está bien, aunque realmente casi no hablé. Primero que nada, quiero decir que estoy molesto porque el anterior no se guardó, ya que fue uno de mis mejores momentos. Igual que momento de todos sus estudiantes. Fue algo hermoso. Ok. Pero, referente al fanfic, es broma. Referente al fanfic, quería decir que si el primer capítulo es así, no estaría dispuesto a leerlo más. Quizás ni siquiera aquí... que lo hacemos entre muchas personas. Yo agradezco que nos hayan spoileado realmente. Porque no lo voy a leer jamás. No me van a obligar. No me paguen. No quiero. No me paguen. Stigman, tu opinión, además de tu ataque de tos. Bueno, aparte de que este maldito fanfic me causó un ataque de tos, pues... quiero decir que de momento... yo no sé, yo me habría... iba a matar directamente el fanfic. Maldito animatrónico dijera mi nombre. Me preguntara mi nombre, reaccionara a lo que yo dijera. Ah, sí. Pero el caso es que... no sé. Mi ataque de tos me olvidó, no se olvidó todo. Stigman le da un ataque de tos de 10. Yeah, esa es su calificación. Maite... pues creo que esta fue la más hermosa historia de amor entre un robot poseído por un niño asesinado brutalmente. Una historia de amor mejor que Crepúsculo. Mejor que Crepúsculo, por favor. Mejor que cualquier cliché romántico de Final Fantasy HS. Ok. Y que amo el comentario de Tisley Dixon y sus... ese tipo. Su decisión al suicidio. Ok. Hazlo. Si estás oyendo esto, tipito, hazlo. Voy yo. A pesar de que, no sé, tuvo sus errores, o sea, lo digo con risa, tuvo sus errores, ustedes lo saben, lo escuchamos, lo leímos. Prácticamente está mejor de lo que acostumbramos leer. O sea, hemos leído cosas peores. No. En realidad yo creo que no fue el mejor que hemos leído. No es el mejor, pero tampoco, no. Está lejos de ser el peor. O sea, va por ahí más o menos. Bueno, eso sí. Al menos no tuvo, bueno sí, Red porque le gana con creces. Aparte de los del error de poner comas donde no de, pues no tiene bueno, y también la falta de redacción, pero así como de... parece, supongamos que es sueca por poner el círculo en vez de una tilde, es una combinación entre sueca, hispana o española. Si es sueca, se perdona. Si escribe algunos errores mal, se entiende. Si quiere escribir un fanfic de Final Fantasy, bueno, no lo apruebo, pero también. Pero su historia es un asco y eso no lo puede cambiar. Wow. Déjame buscar para que la gente se vaya, para que la gente... sepa qué es lo que es. Sí, es sueco, sí. Ok, sí, son letras suecas. Oh, wow. Son letras suecas. Así que, sin querer, la pegamos. The more you know. Eso fue entonces todo lo que vamos a leer sobre Alma de Metal, de Garuru Hengar, como sea que se escriba. Y despídanse, gente. Bueno, antes de que nos vayamos, muchachos, despidamos el episodio con nuestro grito de guerra. ¿Sí? ¡Traidor! ¡Puta madre! Realmente apenas soy yo.